El dinero no es todo en la vida. ¿Quién ha escuchado eso? Levante la mano. Dime Pero tú, ayuda. ¿dónde no necesitas dinero? En el amor lo necesitas. Te ves más bonito, seductor y atractivo con billete. Viajar, ir a Tierra Santa, detalles. Como varón tienes que tener la capacidad de ser un buen productor de billete para darle a tu familia, a tus hijos, libertad y calidad de vida. ¿El billete es importante, sí o no? Sí. Pero me acusaron de materialista, materialista, me dijeron. Algunos me dijeron evangelista financiero, pensaban que era pastor. Les cuento, miren, ¿sabes qué es lo que pasa? Te guste o no te guste, tú y yo vivimos en un mundo material. Y en este mundo material necesitas dinero para viajar, para vestirte, para comer, para vivir. Si tú quieres darle el mejor carro a tus hijos, ¿qué necesitas? Billete. ¿Quieres tener la mejor casa? ¿Qué necesitas? Billete. ¿Quieres viajar e ir a los lugares más preciosos del mundo? ¿Qué necesitas? Billete. ¿Tienes un negocio y si tu negocio no vende, existe? No. Sin ventas no hay paraíso. Así de simple. Vender, escúchenme, ventas es igual a ingresos y punto. El resto es cuento. Así de simple. Ventas es igual a billete. Y una vez, escucha bien, si actualmente, todos levanten su mano así, por favor, derecha. Muy bien, ahora métanlo a su bolsillo. Escuchen, señores, si tu bolsillo está vacío, desahuévate. ¿Cómo lo vas a solucionar? Vendiendo. ¿Cómo? Vendiendo. Señores, cuando algo se escape de tu presupuesto, el pobre dice, está caro. El rico, ¿sabes qué dice? ¿Cuántas ventas tengo que hacer para comprármelo? Cuando algo se escape de tu presupuesto, ¿qué vas a decir? ¿Cuántas ventas tengo que hacer? Pero no digas, está caro, porque cuando alguien dice que algo está caro, está diciendo que eso no es para él. Consulta, ¿y lo mejor es para ti, sí o no? Sí. ¿Quién considera que ha nacido para lo mejor? Levante la mano. Yo. ¿Y quién considera que ha nacido para lo peor? Levante la mano. Ni uno. En un seminario me tocó uno, de otro planeta era. Es verdad, tocó uno. Dice, no, yo nací para lo peor, ¿ves? Dice, Dios me creó, me tiró abajo y me dijo, jódete. No, así no es. ¿No? Otros me dicen, no, yo soy Piscis y que no sé qué, que mi horóscopo y toda una vaina. O sea, hay de todo. Miren, netamente hoy quiero hablarte de este arte porque de manera personal he podido transformar mi vida en términos financieros, o sea, billete, billete, con el arte de vender. ¿Quiénes tienen un negocio propio? Levanten la mano. ¿Y a quiénes les encantaría que su negocio tenga 2 a 3 ceros más? Levanten la mano. ¿Qué necesitas? Más ventas y punto. El resto es cuento, señores. Así es simple. El resto es cuento. Quiero. ¿Quiénes están en redes de mercadeo? Levanten la mano. ¿Qué necesitan, señores? Más ventas. ¿Qué significa más ventas? Vender tu idea propuesta a más personas para que sean parte de tu equipo y para juntos construir un negocio o un imperio. ¿Quién quiere construir un negocio? Levante la mano. Excelente. ¿Y quién quiere construir un imperio? Levante la mano. Muy bien. Voy a decir una frase que ha sido sinónimo de crítica, pero lo digo con más ganas. Con más ganas lo digo. Es sobre la paciencia. Literatura, autores, audio, videos, coaching, entrenamientos y personas que hablan que la paciencia es una virtud. Y sí, es una virtud. Pero de manera personal tengo una filosofía que me cambió la vida y quiero compartírtelo. ¿Quieren escuchar, sí o no? Sí. Escuchen bien, la paciencia es para los perdedores. Chucha, este está huevón, ¿no? Está hueviado, dicen algunos. Está hueviado. ¿Cómo que la paciencia? Está bonito todo, ya la jodió, dicen algunos. ¿Cómo que la paciencia es para los perdedores? En términos financieros, ¿a dónde te ha llevado la paciencia? Conozco gente que me dice, Yui, ¿sabes qué? El año pasado no la hice, este año la voy a hacer. Llega a las 12 de la noche, se traga las 12 uvas en Año Nuevo. Y por si acaso otro se traga 1 kilo de uvas. Otro se pone su calzoncito amarillo, porque dice que el amarillo trae suerte.
Otros el verde porque dice que trae billete. Otros el rojo porque dice que el rojo pasión trae el amor. Y sus cábalas. ¿Sabes cuál es mi cábala? Mi cábala es que si tú no le pones huevo, que si tú no tomas acción, que si tú no te comprometes, que si tú no estás dispuesto a dar todo, ir a todo, y realmente tienes que entender algo, y quiero que te quede claro, señores, cuando tú tienes paciencia, te quedas con las obras. En términos financieros, en términos de libertad, de dinero, de ventas, los vendedores con mucha paciencia son los vendedores que el cliente le dice algún día. Algún día, el próximo año será. Te paso la voz, déjame pensarlo, lo voy a consultar con mi almohada. Y siempre le dicen algún día. Y el vendedor se me acerca y me dice, hay que tener paciencia, yo estoy tranquilo. Yo digo, mi hermano, tus hijos, tu familia, tu pareja, tu princesa, necesita billete. Necesitan calidad y estilo de vida. Y no puedes tener paciencia. Tienes que ser impaciente. Mover todas las fichas a tu favor. Mover el mundo a tu favor. Que las normas, reglas, juegos, tácticas, que el dinero juegue a tu favor. Deja de tener paciencia. Deja de pensar en mañana, algún día, la próxima semana, el próximo mes, el sábado, mañanitis. Algunos ya tienen cojuditis. Y comienza a tener una mentalidad ganadora. Errores de las personas. ¿Cuál es el primer error que tenemos los seres humanos? Tenemos metas pobres. Muy dura mi expresión. Metas pobres. ¿Cuál es tu meta? Un carro. ¿Cuál es tu meta? Una casa. ¿Cuál es tu meta? Una profesión. Mi meta es tener un trabajo fijo. ¿Quiénes buscan seguridad? Levanten la mano. Excelente, las personas que buscan seguridad, váyanse a la cárcel. Porque en la cárcel hay mucha seguridad. ¿Quiénes buscan libertad? Levanten la mano. Palmas para ustedes, por favor. Las personas que buscamos libertad, los vendedores de resultados que buscamos libertad, tenemos metas grandes, sueños grandes. Nuestros sueños tienen que ser tan grandes que no duermas, que te perturbe la noche. Y cuando logres tu meta, una lluvia de abundancia para ti y para tu hermosa familia. Pero cuando tu sueño es chiquito, pequeñito, consulta, ¿quién lo tiene chiquito? ¿Alguien? ¿Usted, caballero? ¿Chiquito o grande? Grande. ¿Usted, caballero? Grande. Grandote, me dicen por acá. No sé, pero con unos ojos ya me asusta eso de grandote. Escucha bien, si tú lo tienes chiquito y logras ese objetivo, ¿te cambió la vida? ¿Te dio libertad? ¡No! Los sueños pequeños demandan acciones promedio, acciones mediocres, vendedores que quieren llegar a su cuota, nada más. Miserables que están pensando en solo tener un sueldo para pagar sus deudas. Hace un mes en Argentina, no, dos meses, en Buenos Aires, le pregunto a los participantes, cuéntame, ¿cuál es tu meta? Ah, bueno, mi meta es, ¿cómo se llama? Salir de mis deudas. Yo le digo, tú estás jodido financieramente hablando porque siempre tus metas solo es tener para sobrevivir. ¿Por qué no apuntas a algo 10 veces más grande? Y vas a ver cómo sales de tu deuda como si nada. Y cuando viene una crisis no te choca. Ni cuenta te diste que hay crisis. Tu sueño tiene que ser grande, muy grande, señores. Y cada uno de ustedes, aunque allá afuera mucha gente se moleste por esta expresión, tienen que ser ambiciosos. No sueños pequeños, no metas pequeños, ambiciosos. ¿Dónde están los ambiciosos? Levanten la mano. Ay, Judy, yo no soy ambicioso, pues es que se ve feo. ¿Quién te lo dice? Una persona promedio, pero la gente exitosa te dice, sea ambicioso. ¿Cómo hay gente que gana billete? ¿Y cómo hay gente que la está sufriendo? ¿Cuál es el truco? Que tengas metas grandes. Sueños muy grandes. Tu sueño tiene que ser tan grande que cuando salgas de este entrenamiento,
la gente diga que estás loco. ¿Sí? Se me acerca un participante. Judith, ¿cuánto tiempo demora una persona normal para convertirse en un buen vendedor? Yo le contesté, ninguna persona normal se convierte en un buen vendedor. Me miró asustado. Y yo le dije, tienes que ser anormal, pensar diferente, educarte diferente, entrenarte diferente, actuar diferente para tener resultados diferentes. Porque la gente común y corriente todos los días hace más de lo mismo y tiene los mismos resultados y va a pasar toda una vida y va a tener siempre un problema llamado dinero. Y algunos ya lo sabemos porque hemos dado más del 50% de nuestra vida a una actividad que no nos ha generado una fortuna, no nos ha dado libertad y menos seguridad. Así que, señores, primer requisito para romperla hoy, ser ambicioso. Hoy vamos a hablar sobre ventas, todo sobre ventas. Cómo vender un lapicero, cómo vender tu producto, cómo vender tu servicio, cómo vender tu idea de negocio multinivel, cómo buscar socios e inversionistas, todo sobre ventas. Solo ventas, ventas, ventas. Aclaración, no es un curso de motivación en ventas. Que cierra los ojos, salta, soy vendedor, soy vendedor, soy vendedor. Y soy. ¿Vas? No lo quiero. Ay, ya, gracias. No. Es un curso donde cuando alguien te dice no lo quiera, vas a tener la habilidad para darle la vuelta y que te diga, sí lo quiero, véndemelo, por favor, te va a decir. ¿Quién quiere llegar a ese nivel? Levante la mano. Excelente. Uno de los problemas que tenemos en el mundo ventas es que no hemos entendido las ventas. Voy a irme de frente acá. Bueno, este es el último entrenamiento que realicé aquí en Lima, Perú, en el Hotel Los Delfines, 400 personas. Ese día, bueno, prácticamente hice más de 440 mil soles en ventas. ¿Qué te resumo esto? Si yo tengo que hablar de ventas, ¿qué tengo que hacer? Vender y punto. Así de simple, señores. El resto es cuento. ¿Qué técnica? No. Dime tus resultados. Ahí está. Este fue mi último entrenamiento que vendí. 20 horas de entrenamiento intensivo en todo lo que es ventas y cómo ganar billete. Consulta, ¿a quién le encantaría estar en un entrenamiento así? Levante la mano. Excelente, muy bien. Ahora sí, quiero irme acá de frente. ¿Quiénes son ellos? Líderes. Muy bien, señores. Quiero que tengas este concepto claro. Ellos son vendedores. Ay, no, Judith. A mí me dijeron que el que toca la puerta y llama por teléfono o el que está ahí con su ternito y ofreciéndome, ese es el vendedor. No, ese no es vendedor. Esa es una persona que trabaja en una actividad llamada ventas. Hoy te voy a hablar de un nuevo vendedor. El vendedor del siglo XXI. Primero, el público ha cambiado. Estamos ante clientes más exigentes. Clientes que no van a ser zarandeados con las clásicas técnicas y tácticas de ventas. El mundo cambió. Cliente más informado, con un solo dedo, puede acceder a muchísimas opciones. Tú ya no eres la única opción en el mercado. Hoy la gente puede acceder a productos o servicios mejores de lo que tú das a un mejor precio. La pregunta es, ¿cómo en un mercado tan hipersaturado de publicidad podemos competir? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que competir? Consulta, ¿Apple compite o domina? ¿Cómo se llama ese buscador gigante? ¿Compite o domina? ¿Microsoft compita o domina? Listo. ¿Tú qué tienes que hacer? Dile al de al lado, competir es de los perdedores. Díselo, por favor. Señores, ¿hemos venido a competir o dominar? Dominar. Tú vas a dominar tu mercado. Que la competencia venga a escucharte. Que la gente venga a copiarte. Que tú pongas el precio. Que tú marques la diferencia. Que tu estrategia no sea que la gente venga por barato. Que venga a ti porque eres el mejor y punto. Carácter y postura. Mentalidad. Comencé a estudiar a un grupo selecto de vendedores. Me sorprendió ver vendedores que en Perú ganaban de 300 a 700 dólares, pero también conocí a un grupo selecto de vendedores que ganaban 250 mil dólares. Y yo dije, ¿qué miércoles hacen estos patas? Aprendí unas técnicas que se llama modelar. Modelar es copiar la estrategia de los genios
que utilizo en hipnosis y programación neurolingüística, comencé a imitar lo que hacían ellos. Me sorprendió. Ellos vendían de una manera distinta a lo que lo hace el 95% de vendedores. Ellos presentaban su negocio, su producto, su servicio de una manera 100% distinta a lo que hace el vendedor promedio. Mientras que el vendedor promedio, su objetivo es llegar a la cuota porque quiere pagar sus deudas, el vendedor de talla mundial, su objetivo es construir un imperio. Y no está pensando en pagar las deudas, está pensando en hacer muchísimo billete. Enfoques diferentes, resultados diferentes. Había vendedores que cuando le decían, no puedo, déjame pensarlo, te aviso, está muy caro, la competencia lo está dando más barato, no tengo tiempo, se frustraban. Y los otros vendedores cuando venía eso, wow, con qué elegancia lo dominaban, lo manejaban y hacían que el cliente le ruegue por querer su producto. Cuando comencé a estudiar esta talla de vendedores, como que mejoraron mis números, comencé a tener mejores resultados. Y una vez que descubrí 7 pasos y tácticas estratégicas que dominan los mejores vendedores, comencé a aplicarlo. E increíble, increíble que hoy puedo predecir mis resultados. Cada vez que tengo un grupo de personas, puedo predecir cuántos me van a comprar. ¿A quién le encantaría tener ese arte? Levante la mano, de predecir sus resultados. Excelente. Entonces, lo primero que quiero que tomes en cuenta, hay 2 clases de vendedores. El vendedor promedio y el vendedor excelente. ¿Quién quiere ser un vendedor promedio? Levante la mano. Consulta, los vendedores promedio tienen ingresos promedios, resultados, casa, vida, resultados promedios. Se ha probado técnicamente hablando que pensar de manera promedia no da resultados y punto. Así de simple. No da resultados. Así que hoy te quiero hablar sobre esa nueva raza. Un vendedor orientado a generar grandes resultados. Y vende diferente, señores. Ese vendedor tiene carácter, postura, habilidad, mentalidad. Ese vendedor no le interesa ser el mejor. Increíble, pero Judith, ¿hay que ser el mejor? No. Ese vendedor lo que le interesa es tener el mejor equipo. ¿El mejor qué? Equipo. Judith, consulta, ¿y siempre las cosas te salen como tú quieres? Sí. Y punto. A veces se gana, ¿y a veces qué? Se gana. No hay fracaso, solo aprendizaje. No hay fracaso, solo aprendizaje. Carácter, postura, mentalidad, enfoque. Empecemos. Si vender es la habilidad de la gente exitosa, si toda persona de éxito sabe vender, si las empresas sin ventas no se mueven, si los grandes líderes son grandes vendedores, tú y yo, ¿qué tenemos que aprender? A vender. ¿Qué tenemos que aprender? A vender. Imagínate la habilidad de la Madre Teresa de Calcuta, esta mujer de 1.5 metros, pararse frente a muchísimas personas y a través del arte de la persuasión, convencer a la gente millonaria para que done unos milloncitos para su obra social. Imagínate qué estratega esta mujer, cómo utilizaba el arte de las ventas y de la persuasión. Obama, a través de discursos persuasivos y vendedores, convenció 2 veces a una nación que él iba a ser presidente. Y a veces mi vecino me dice, oye, pero vender no es para mí. Si tú dices que vender no es para ti, estás diciendo que los ingresos y el éxito no es para ti. Porque en todo momento de nuestras vidas vendemos algo. ¿Quiénes están solteros? Levanten la mano. A ver, ¿dónde está esa gente soltera? Muy bien. Caballeros, ustedes más que nunca necesitan el arte de vender y persuadir. Porque también sirve para esa vaina. ¿Entienden? También. Cuando tú intentas enamorar a una mujer, ¿qué estás haciendo? Vendiendo. Cuando tú intentas convencer a tus hijos que adopten tus ideas, tu postura, tus creencias, tus recomendaciones, ¿qué estás haciendo? Vendiendo tus ideas. Cuando tú vas y buscas trabajo,
y te paga una miseria, y lo digo así, una miseria que no te permite vivir dignamente, es porque eres un mal vendedor. Porque cuando tú sabes venderte, el empresario dice, wow, yo quiero una persona así, te pago más, porque sabe que tú eres un titán que le va a hacer ganar más billete. Muchos profesionales, gente capacitada, técnicos, con mucha experiencia, no saben venderse. Algunos se paran en público y tienen que hablar y dicen, nape, no, yo y no sé qué. Y no saben comunicar. Qué vergüenza un abogado que no sabe vender y convencer. Qué vergüenza un profesional que no tiene el arte de la persuasión. ¿Cuánto dinero estás perdiendo? ¿Cuántas oportunidades estás dejando pasar por no dominar el arte de las ventas de manera profesional? No confundas al vendedor promedio con el vendedor exitoso. Son mundos distintos. Y tú, si estás aquí, es porque tienes que sí o sí convertirte en un vendedor de resultados. ¿Vendedor de qué? Resultados. Porque la verdad, qué jodido es que falte plata en casa. Se lo digo porque lo he pasado y no me gustó. Y me perturbé. Me volví impaciente. Me acusaron de loco, de pastor. Algunos pensaban que era narco. Porque mi vida comenzó a transformarse. Y como que hoy gozo de ciertas comodidades. Porque decidí que me iba a convertir en un vendedor terrible. En una persona que vende, vende y vende. Por ahí me dijo una persona, oye, Judith, pero no todo es ventas en la vida. Campeón, cuéntame, tú eres espiritual, ¿verdad? Sí, chévere. Cuéntame, ¿Jesús fue un vendedor o no? No, Jesús no es vendedor. Jesús es considerado el mejor vendedor del mundo. Porque convenció a un cuarto de la población mundial para que cree en su palabra. Jesús es un buen vendedor porque comunicaba, persuadía y convencía, porque su vida era testimonio de lo que decía. Todos somos vendedores, señores. Y si tú no vendes, alguien te vende. Así de simple. Hola, ¿está? Es que lo veo así. ¿Quién ha venido a aprender a vender? Yo. Muy bien. A la persona al lado, dile, ahora sí, vamos con todo. Dile, vamos. Muy bien, señores. Este pueblo que tengo aquí, esta frase, no es por casualidad. Primero, quiero agradecer a la empresa que organiza este entrenamiento, que se llama Escuela de Empresarios. Soy el fundador y dueño de esta empresa. Y quiero, por favor, un fuerte aplauso para todos los integrantes de esta empresa, por favor. Un fuerte aplauso. Esta frase no es casualidad. Esta frase marca la diferencia entre la persona de resultados y la persona que no tiene resultados. Todo nada es una filosofía. Si no vas a todo, ¿qué vas? Si no das todo, ¿qué das? En el mundo de ventas, en el mundo financiero, la verdad es que si tú no vendes, no ganas dinero. A ti no te pagan porque, ay, Judith, pero una vez una persona que ya no está en mi equipo me dijo, Judith, hoy llamé a 200 personas, me quedé hasta las 10 de la noche. Yo solo le hice una pregunta. ¿Adivinen cuál fue la pregunta? ¿Cuántas son tus ventas? Ni uno. Entonces, para mí, no has hecho nada. Se quedó muda. Yo le dije, tú no vives de buenas intenciones, tú vives de vender. Y si no vendes, no hay plata, porque mi empresa, mi organización, tu empresa, tu sueño, necesita ventas, ventas, ventas y ventas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué tanta gente tiene miedo de vender? Porque allá afuera hay una sociedad con una cultura que te dice lo siguiente, estudiaste tanto para volverte vendedor. Y como que se me acerca un abogado y me dice, no, Judy, las ventas no son para mí. Campeón, ¿cuál es tu especialidad? Soy penalista. Vas a ser penista si no aprendes a vender, le digo.
Y se quedó pensando, ¿verdad, no? Le digo, te estás cachueleando ahí, cobrando una miseria. ¿Por qué no sabes venderte? ¿Y cómo el abogado, que es mi vecino, que vive en San Isidro, cómo ese brother gana miles de dólares? ¿Y tú cómo estás ahí por un sencillo? Ni siquiera llegas a los $1,000. Es que él sí sabe venderse. Él sí sabe venderse. Así de simple. Señores, hoy quiero que soluciones tus problemas vendiendo. ¿Cómo? Vendiendo. Una vez que tú aprendas a vender, luego te vuelves espiritual. Vegano. Aléjate de lo material. Bacán, pero lo tienes. Pero no hay que ser bandido. No tienes nada, me alejo de lo material. Conchu, ¿de qué te alejas? ¿De qué te alejas? ¿De qué te alejas? Justificas tu mediocridad de no poder obtener lo que quieres. Soluciona tu vida ganando dinero. Soluciona tus problemas con más ventas, ventas, ventas y ventas. A partir de hoy tienes que ver las ventas como un estilo de vida. Que en todo momento hay una oportunidad para vender. Allá afuera hay problemas. Hay personas que tienen problemas. ¿Qué necesitan? Tu producto, tu servicio, tu propuesta, tu asesoría. Tienes que venderle. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer por ti. El mundo se dividió en 1990 en dos clases de vendedores. Los vendedores rápidos y los vendedores lentos. Los vendedores rápidos se quedan con la torta. Los lentos con las migajas. ¿En qué clase de persona te vas a convertir tú? En la persona que está con las migajas, con las sobras, sobreviviendo y esperar que el maldito Estado solucione tus problemas. Ese cojudo no puede ni con su vida. Es verdad. La única persona responsable de tus números, tus finanzas, tu vida, tu éxito, eres tú. El culpable de los resultados, del fracaso y mediocridad que tengas en tu vida, eres tú. Solo tú. Y lo vas a resolver a partir de hoy. ¿Cómo? Vendiendo. ¿Cómo? Vendiendo. A la persona al lado y le resuelve tus problemas vendiendo más. Díselo, por favor, vamos. Y consulta, ¿quién está dispuesto a vender más? Levante la mano. Muy bien, campeones. Ahora sí, palmas fuertes para iniciar, por favor. Palmas fuertes para ustedes. Señores, iniciamos. Muy bien. Lo primero que quiero que entiendas es que los buenos vendedores saben más de personas que de productos. Los malos vendedores saben más de productos que de personas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sabes más de personas, vas a hacer esto. Darle a la gente lo que la gente quiere. Pero si tú sabes más de producto, vas a darle a la gente lo que la gente no quiere. ¿Por qué mucha gente no vende? Porque vende cosas, ofrece cosas que el mercado no desea, que el mercado no necesita, que el mercado cada día, por cuestiones de cultura, finanzas, tecnología y cambios que hay, ya no desea. Les doy un ejemplo. Cabinas de internet, ¿es rentable? No. Pero hay gente... Justo hace 3 días un amigo, yo dije, voy a sacarme un préstamo en el banco, voy a prestarme $10,000 y voy a poner mis 10 máquinas y voy a poner mi cabina de internet. Y dije, este está cagado. ¿Qué pasó? ¿Cómo que vas a meterte a eso? Está vendiendo un producto y servicio que ya... ¿Me entiendes? Es como vender rollos de cámara Kodak o como vender BlackBerry. O sea, en su momento fue válido, en su momento... Los queríamos todos, pero luego ya no. El mercado cambió. Y si tú no cambias, el mercado te desaparece. A la persona al lado dile, tú tienes que cambiar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender el comportamiento del cliente, del mercado. Señores, ¿quiénes son del extranjero? Levanten la mano. Excelente, muy bien. ¿Quiénes son de provincias? Levanten la mano. Muy bien, ¿quiénes son de Lima, de casualidad? Listo. Campeones, independientemente del país que tú seas, independientemente de la ciudad que tú pertenezcas, independientemente del idioma y cultura que hables, esto que te voy a enseñar se adecúa y funciona en cualquier lugar. No es una técnica,
se llama principio universal de ventas. ¿Quién quiere dominarlo? Levante la mano. Muy bien. Lo primero, entiende, los malos vendedores venden productos. Los buenos vendedores, ¿qué venden? Personas. ¿Qué venden? Piénselo. La gente que gana más billete son inductores. Escucha bien, inductores. ¿Qué son? Inductores. De estados emocionales. ¿De qué? Oye, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo se come? Me dicen. Si tú eres capaz de cambiar el estado emocional de las personas, estás preparado para ganar todo el dinero que tú quieras. Porque vas a restaurantes donde pagas $20, $15 por un menú, cuando la tía Veneno te cobra $3. ¿Por qué? Y la tía Veneno cocina rico y te da más despachado. Porque nosotros buscamos, anhelamos algo. Que un restaurante, que la música, que el servicio, que las chicas preciosas, que el lugar nos cambie un estado emocional en alta energía. Y cuando alguien cambia nuestro estado emocional y lo pone en positivo, pagamos más. Escúchalo bien. Paga la gente más. Si tú cambias su estado emocional, ¿qué busca la gente? ¿Qué estados emocionales busca la gente? ¿Negativo o positivo? Positivo. Excelente. Las fuerzas gemelas de la motivación. Dolor y placer. Todo ser humano, independientemente de cultura, credo, religión, país, ciudad, idioma, se mueve bajo dos motivos, bajo dos esquemas. Evade el dolor y busca el placer. Todos buscamos el placer. Le podemos poner grados de placer a temas espirituales, a temas de felicidad, a temas de trascender. Son grados de placer. Pero es placer, como lo llames, pero termina siendo placer. Y dolor es todo aquello que me molesta, me incomoda, me hace sentir mal, todo aquello negativo que yo no quisiera. Pero escuchen bien, porque acá hay algo que mucha gente se confunde. Adivina la gente, ¿qué va a buscar más? ¿El dolor o el placer? Nos equivocamos, señores. No es así. Parece lógico que la mayoría de la gente va a buscar, ¿qué? Placer. Pero tengo la oportunidad de haber entrenado más de 57,000 personas hasta el día de hoy y te lo digo así de frente. Escuchen bien. Señores, la gente va a hacer más por evadir el dolor. ¿Cuál es su meta de la gente? La meta de la mayoría de personas no es ser rico. Su meta es salir de sus deudas. Evade el dolor. ¿La gente por qué va al gimnasio? No va por temas de salud. Va porque no quiere verse gordo. O sea, ¿la gente qué hace? ¿Está evadiendo qué? El dolor. La gente se mueve cuando está a punto de perder algo. Ay, pero no es así, que no sé qué. Analiza tu comportamiento financiero. Les voy a dar un ejemplo. ¿No te ha pasado esto? Solo tengo un modelo de televisor y este está en oferta. Yo no le garantizo que mañana esté. ¿Me permite que le dé una recomendación? Sí, lléveselo ahora porque está con 30% de descuento y es el único que tengo en almacén. ¿Qué te están evadiendo? Que te puedes perder una oportunidad. ¿Y qué es perder para ti? Dolor. Consulta, ¿a quién le gusta perder? A nadie. Entonces, ¿los vendedores qué hacen? Los buenos vendedores apelan a que tú no lo pierdas. La gente hace más compra, la gente se mueve cuando está a punto de perder algo. Perder una promoción, perder un beneficio. Y perder muchas cosas. La gente evade el dolor. Si tú eres capaz de asociar dolor y placer a tu producto, vendes. Cuando alguien te compra, ¿por qué te compra? ¿Porque asocia placer o dolor? Cuénteme. ¿Placer o dolor?
Puede ser placer o puede ser dolor, puede ser muy subjetivo. Porque la gente va a agarrar y tiene miedo a perder, no quiere perder. Por eso los buenos vendedores, ¿cómo te venden? ¿No te ponen ahí esa escasez? ¿No ha salido esos viernes negro? ¿Por qué la gente compra en los viernes negro como loco? Porque la gente le ha puesto una fecha límite. Si tú a tu producto, les voy a dar la mejor recomendación en ventas que van a escuchar en toda su vida. Si tú a tu cliente o a una persona le pones una fecha límite, se llama escasez. La escasez de algo hace que la gente compre como loca. ¿Compre como qué? Loca. Tres Blu-ray al precio de uno. Solo hasta las 12 de la noche. Después de las 12 ya no va a haberlo. Compro ahora antes que me ganen. ¿Así no te mueves? Porque no te gusta perder. Porque te gusta placer. Porque buscas, ah, yo lo hice. A las justas tienes un televisor y buscas tres Blu-ray. ¿Qué haces? ¿Me entiendes? La escasez ha sido el culpable de que la gente compre, compre. Dos tipos de escasez. Escasez de tiempo y escasez de cantidad. ¿Escasez de qué? Tiempo y cantidad. Tiempo es ponerle una fecha. Cantidad es poner un pequeño grupo. 50 para 100 personas, para 20, para 30. Error de muchos vendedores principiantes que desconocen esta información. No se preocupen, nosotros estamos los 365 días, las 24 horas. Estamos para apoyarles. Sí, siempre tenemos este producto, no se preocupe. Entonces, ¿tú qué dices? Ya, algún día te compro. Pero si te dijera, mire, la verdad, este stock y esta promoción solo está válido por 7 días. Y la verdad, solo me quedan 15 disponibles. Si usted me permite una recomendación, no puede, apelo, miren, no puede perdérselo que por una mínima inversión accedas a un producto que le va a permitir a usted obtener ello que está buscando. Dígame usted, ¿qué tarjeta tiene? ¿Visa, Mastercard o en efectivo? Visa, le pongo en 2, 3 cuotas, se lo envío a su oficina o a su domicilio, que es sinvergüenza. Eso es vender. La habilidad de asociar placer a comprar tu producto. Saber generar escasez de manera estratégica puede permitirte a ti, a tu negocio y a tu servicio vender más. Porque a la gente le encantan las sorpresas, le encantan los regalos. Escucha bien. Si tú a un cliente le das un buen producto, un buen servicio, un buen trato, ese cliente no regresa a comprarte. No me he equivocado. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un restaurante que nos ha dado un buen servicio, un buen producto, un buen trato, pero sin embargo estamos comiendo en otros? ¿Por qué? Acá vamos de nuevo al principio. ¿Quieren aprender, sí o no? Si la gente evade el dolor y busca el placer, existe algo llamado ley de las expectativas. Si un vendedor y una empresa iguala mis expectativas, escuchen bien, no le compro. No le compro. El problema de las empresas y de muchos vendedores es que solo cubren expectativas del cliente. Y al cliente, en términos de persuasión, a ti y a mí, si buscamos placer, no nos gusta la rutina, no nos gusta la monotonía. Escuchen bien, la gente regresa a comprar si tú le sorprendes. ¿Qué quiere decir? No iguales sus expectativas, supéralas. Si tú superas mis expectativas, me enamoro. Pero si solo me desigualas, allá afuera hay muchos que lo puedan hacer igual que tú. Lo más seductor de una empresa, de un vendedor, es superar expectativas, no igualarlas. ¿Qué quiere decir superar expectativas? Darle sorpresas a los clientes, cosas que no se esperaban. Cosas que no estaban dentro de tu repertorio, que de un momento a otro, ¡guau! ¿Qué pasa cuando alguien te da un regalo? ¿Qué genera en ti?
¿Emociones positivas o negativas? Un micro, por favor. Observen esto. Voy a hacer algo acá. Vamos a hacer una prueba social de lo que estamos hablando. ¿Estamos bien? ¿Cuál es tu nombre? Edith. Toma, por favor. ¿Cuál? Edith. Edith, muy bien. Edith, consulta, te acabo de dar un regalo, te sorprendió. ¿Qué me dirías? Wow, ¿es cierto? Listo, ya te lo regalé. Cuando alguien te regala algo, ¿qué dices? Gracias. Gracias, listo. Permíteme un ratito. Caballero, si usted le dio el regalo y ella le dice gracias, ¿usted qué le diría? De nada. Que es un... De nada, ¿listo? ¿Usted qué le diría? ¿Solo eso? No, eso es conflictivo. ¿Qué le dirías? Nada, escuchen bien. Señores, cuando tú y yo sorprendemos al cliente, damos detalles, regalos y cosas que realmente lo han cautivado y seducido, burrada más grande contestarle de nada. Eso se llama modo bestia. En verdad, de nada. Le vas a decir esto. Tome, señorita, por favor. Muy bien. ¿Qué me dijo usted cuando le regalé? Wow, es cierto. Muchas gracias. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Edith. Edith, no te preocupes. Yo sé que tú harías lo mismo por mí. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo? De manera inconsciente le dije, me debes una. ¿Entiendes? Eso en venta se llama reciprocidad. ¿Qué hago? Le genero una deuda emocional y compromiso inconsciente. Por eso a los hombres les encanta pagar la cuenta. Porque luego quieren reclamar, ¿me entiendes o no? Por eso mujeres inteligentes, ¿qué hacen? No, yo pago lo mío. Yo pago lo mío. ¿Por qué? Porque el ser humano, culturalmente, socialmente, hemos sido programados, diseñados, educados y formados para, si alguien es amable con nosotros, alguien nos trata muy bien, y si nosotros le somos ingrato, indiferente, ¿cómo nos ve la sociedad? Mal. Y como yo no quiero verme mal, porque no quiero dolor, y lo que busco es placer, correspondo siendo amable y gentil con él. ¿Qué quiere decir? E incluso, e invita a que compre. Porque crees que los vendedores, pruébalo sin compromiso. ¿No quiere probar ahí un poquito de atún? ¿Una galletita? Ahí están generando reciprocidad. Tú lo pruebas, te sonríe, tú le dices gracias, te dice, nada, yo sé que usted haría lo mismo por mí. Ah, ya, aunque sea, por más misio que estés, aunque sea, compras el sorbete, mi hermano. ¿Y nos ha pasado o no? Alguien nos trató tan bien, alguien nos sorprendió tan bien, y no teníamos un presupuesto para comprar en esa tienda, pero aunque sea, nos llevamos algo lo más baratito. Porque sentimos esa deuda emocional. Esa es la reciprocidad. ¿Cuánto billete y cuántas ventas estás perdiendo por no aplicar estas dos tácticas? La escasez y la reciprocidad. En términos financieros, mandado muchos ceros. Eso es vender. Así de simple. Ahorita te voy a dar otras recomendaciones porque voy a hablar de patrones hipnóticos. De cómo utilizar la hipnosis aplicada a las ventas. ¿A quién le encantaría aprender eso? Levante la mano. Muy bien, entonces la persona al lado, dile, despierta, díselo, vamos. Muy bien. Fuertes palmas para todos ustedes, por favor. En términos financieros, es muy importante que sí o sí tú sepas generar escasez y reciprocidad. A la gente tienes que igualar sus expectativas o superarlas. Tienes que decirle que puede comprar cualquier día o generar escasez. Escasez. Porque la escasez genera que la gente compre. El ser humano evade el dolor y busca ¿qué? El placer. ¿Qué es el placer? Asociar sentimientos y emociones positivas a tu producto, propuesta y servicio. ¿Al ser humano le gusta perder o ganar? Entonces, invítale de que tu propuesta es para ganar. Ventas es igual a ingresos. ¿Por qué mucha gente le molesta las ventas? ¿Por qué mucha gente le incomoda las ventas? ¿Por qué mucha gente le asa las ventas?
Porque la mayoría de personas o vendedores que no tienen resultados piensan, escuchen, esto es muy importante, que vender es quitar. Cuando tú crees que vender es quitar, no vendes. Porque tú crees que cuando estás vendiendo, le estás quitando su dinero a la gente. Si tú asocias ventas es igual a quitar, los malos vendedores se ven como quitadores. Los buenos vendedores asociamos vender a dar. ¿Han escuchado querer es poder? Levante la mano. Listo. A la persona al lado dile, eso es mentira. Sí, mato esa frase. Los motivadores dicen querer es poder. Los entrenadores decimos saber es poder. Porque si tú quieres y no sabes vender, no vendes. Si tú quieres comerte al mundo, pero no sabes, no tienes la estrategia, el carácter, la preparación, el entrenamiento, el liderazgo, la energía, no vendes. En pocas palabras, ¿dónde está la clave? En aprender, en entrenarte, en transformarte. Si tú sabes, ¿sabes el potencial que tienes? ¿Sabes esas creencias limitantes, cómo te impiden ser un excelente vendedor y generar resultados financieros? Estás perdiendo dinero. Y para mí vender no es quitar, es dar. Y cuando la gente me dice, Judith, ¿cómo hago para vender a precios altos? Sí, dale una oferta, dale un precio básico y un precio oferta. Sí, dale una oferta, pero que esa oferta no afecte tu empresa, tu negocio, que no sea pan con pan. Yo no puedo expandirme si yo vendo baratísimo. No puedo pagarle más a mi personal. No puedo dar reconocimientos. No podría darme ciertos caprichos personales. Entonces, tengo que mantener un precio que valoro mi producto. Es amarte, es valorarte. Y eso es importante. Los buenos vendedores venden. Venden y venden. Los malos vendedores piensan que vender es malo. Si yo no me promociono, si yo no creo en mi producto, si yo no apuesto por mí, ¿quién lo va a hacer? O sea, es creencias. Si tú no te la crees, nadie te lo cree, ni tu mamá. Y si tu mamá te compra fiado y encima no te paga, te la tienes que creer, te tienes que convencer. La venta más importante es venderte a ti mismo, tu producto y tu servicio, ser producto de tu producto, enamorarte. Porque la gente, imagínense, señores, quiero invitarle un entrenamiento de 20 horas que les va a ayudar. Tú me miras así y dices, está jodido, no me jodas, no es así. Porque la gente asocia tu estado emocional, ¿a qué? A tu producto. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer? Verte con alta energía. Porque la gente paga porque alguien le cambie sus estados emocionales. Se lo resumo así, la gente que más dinero gana en Perú es la gente que cambia estados emocionales. Porque hay jugadores que ganan millones, porque son jugadores que llegan a millones de personas, llenan pasiones y estados emocionales. Y porque hay jugadores que están con miles, porque no llegan a millones, llegan a poquitas personas, no cambian muchos estados emocionales, no tienen muchos seguidores. Porque hay cantantes que los contratan para cerrar. ¿Cómo lo dicen acá en Perú? Tiene un nombre. Telonero, como para llenar espacio. Y porque hay cantantes cuya presencia vale miles y millones de dólares y son los que atraen más, porque son los que más estados emocionales cambian. Ahí está el reto. ¿A quién le encantaría que le enseñe cómo cambiar estados emocionales? Levanten la mano. Muy bien. Palmas por ustedes, por favor. Listo. ¿Quién tiene mi dinero? Lo tiene un extraño. ¿Quién lo tiene? Un extraño. A la persona al lado dile, extraño, dame mi dinero. Díselo, por favor. Un extraño tiene tu dinero. Ay, no hay dinero. Sí hay dinero. Maldita mentira. Argumento que dice, no hay dinero. Hay muchísimo dinero en el mundo. No hay escasez de éxito. Todo el mundo puede tener éxito, porque hay mucho dinero circulando. El problema no es que no haya dinero, el problema es que tú no lo tienes. Al de al lado, dile, ese es mi problema, díselo, por favor, vamos. Así es simple. Entonces, yo entendí que hay un extraño que tiene mi dinero y tengo que ir a todo o nada.
Al de al lado, dile, todo o nada, díselo, vamos. Tengo que ir a todo o nada. Entonces, si un extraño tiene mi dinero, si un extraño tiene aquello que yo quiero, que yo deseo, ¿qué miércoles tengo que hacer? Ir y ayudar a extraños, ir y convencer a extraños, ir y citarlos. ¿Ustedes quiénes son? Extraños. ¿Quién tiene mi dinero? Ustedes. Se ríen, pero ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen. Ustedes tienen mi dinero. Tú lo tienes. Y yo te estoy hablando en serio. Ya estás avisado, pero tú lo tienes. Lo voy a quitar de todas maneras. Los malos vendedores se ven como quitadores. Los buenos como dadores. Entonces, ¿qué hago yo? Oye, esos extraños tienen problemas. No tienen ventas. Voy a enseñarles a vender. Les ayudo, les enseño y a cambio me van a dar mi dinero. Tu capacidad para solucionar problemas y ayudar extraños es tu capacidad para generar billete. ¿Cuántos extraños tienes que ayudar? ¿A poquitos o muchos? Muchos. Porque mientras más extraños ayudes, más riqueza generas. ¿Quién está dispuesto a partir de hoy ir allá afuera, comerse el mundo, ayudar a los extraños y construir un imperio y hacerle tu nombre sinónimo de éxito? ¿Quién dice yo? ¡Yo! Palma fuerte para todos ustedes, por favor. ¡Yo!